¿Qué podemos decir de la ministra Corcho? Usted otra vez dice mentiras. Primero se inventan las deudas de las EPS para prestigiarlas ante la opinión pública. Luego tienen que corregir y luego sale y dice que no van a destruir el sistema, que lo único que van a hacer, como dijo el senador Bolívar, era borrar las EPS. Pues el gobierno de Gustavo Petro sencillamente va a hacer esto. Eso es destruir el sistema, ministra. ¿A quién cree bobo? Si es que un sistema depende de los componentes, y en este las EPS son el corazón. De esta reforma estructural, que implica la eliminación de la intermediación financiera y administrativa, la inviabilidad de las EPS está objetivada. Entonces, decir que no van a destruir el aseguramiento, que usted misma ha dicho que en Colombia no hay aseguramiento y que afiliación tiene todo el mundo porque es un derecho, entonces, ¿qué es lo que va a conservar? Pero lo que es más grave, ministra, es que usted quiere destruir un sistema e improvisa. Está hablando de un proyecto que nadie conoce. Usted ahora dice que lo han discutido ampliamente con sectores y sacan unos colegios de médicos a firmar una carta. Pero ¿dónde están las EPS? ¿Dónde están las grandes clínicas? ¿Dónde están todos los prestadores de salud que tiene este país, que no se pueden resumir en los amigos de ustedes? Porque eso no es diálogo, eso es monólogo, ministra. Pero lo segundo, usted dice que va a discutir ese proyecto en el Congreso. No es cierto, no es verdad, y espero que esto salga con toda claridad. Eso también es mentira, ministra, porque no lo va a discutir en el Congreso, que lo tienen nadando en mermelada, ahogados, ya ni siquiera pueden abrir los ojos de la cantidad de entidades que les entregan, donde están barriendo a todo el que había para poder meter a los nuevos, que no son nuevos, sino que son los de los partidos tradicionales, para que puedan llegar allá y los congresistas les voten sin leer. Por eso la ministra está evadiendo el debate con la opinión pública. El gremio de las EPS hizo una dura advertencia ante las declaraciones de la ministra de Salud, donde se planteó una disminución en las cifras de recursos adicionales para el sistema que pueden afectar la prestación del servicio por parte de las empresas. Que es muy grave, porque Colombia tiene buenos resultados en salud. Colombia ha sido reconocido como uno de los países en vía de desarrollo con uno de los mejores sistemas de salud. ¿Y sabe cuál es el argumento que nos dan? Que es que hay que reformarlo. Claro que hay que reformarlo, porque usted no puede decir que esté funcionando en la gente que vive en la Colombia dispersa. Pues claro que no. Allá no solo no hay salud, no hay acueductos, no hay alcantarillado, no hay luz. Pero usted no puede decir que como allá no hay luz o no hay acueducto, entonces quitemos la luz y los acueductos de Bogotá o de Cali o de Barranquilla. Obvio que no, ministra. Lo que no funciona allá, pues hay que inventárselo. Ahí tiene. Busque un buen sistema para la población rural dispersa, pero no desbarate lo que sí funciona en las ciudades. Colombia tiene un problema en el salario de todos los médicos y sobre todo de los especialistas, en tema que usted no se ha querido meter, porque lo que se necesita es más recursos para la salud. No le han pagado las deudas a las EPS para llevarlas a la crisis y poder decir entonces que se quebraron y que ya no importa acabarlas porque están quebradas. Tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. Ministra, usted dijo que primero le iba a dar la plata a las secretarías. Cuando se dio cuenta de la crítica, de la politiquería que eso significaba, ahora habla de una ADRES. Una ADRES que va a tener oficinas en todas partes. ¿Que van a nombrar quiénes, ministra? ¿Usted o los amigos del gobierno? Porque esa es la politiquería. Pero le recuerdo una cosa. Usted otra vez dice mentiras. Dice que la ADRES vigila a quién le va a pagar. Mentira, el ADRES gira cuando las EPS han dicho a quién le pagan y cuánto le pagan. Y las que hacen toda la auditoría de las cuentas son las EPS, que no lo hace el gobierno. ¿Quién va a hacer esa auditoría? ¿Y quién va a negociar los precios con los hospitales y las clínicas? Tampoco lo va a hacer usted, porque eso lo hace también la... Pues no sé, las condiciones para la... Para la convocatoria han sido un poco oscuras, no se ha masificado, pienso yo, la convocatoria, la insatisfacción de las personas y la angustia por estos paquetes de reformas y las mentiras con las que se están impulsando, las premisas falsas que se le presentan a la opinión, pues son muy claras. El poder de convocatoria que tiene la oposición en este momento yo lo veo reducido, pues hay que trabajar estos 15 días y convocar también para precisamente enviarle ese mensaje a una prensa y a una ciudadanía a la cual Petro quiere impresionar con sus tirapiedras de toda la vida, pues que hay ciudadanos preocupados que se oponen también, y que si se trata de la expresión popular, pues yo creo que hay un pedazo grande del país también muy muy afanado por el deterioro económico, por el mal gobierno, que es evidente, que es casi que risible, y obviamente por este propósito de destrucción de nuestras. Entonces, pues habrá que seguir trabajando. Nosotros hoy
espero radicar ante la delegada de la Corte Suprema una denuncia penal contra la ministra Carolina Corcho Mejía, básicamente por prevaricato, por omisión e inducción al pánico económico o pánico económico, porque realmente esa es otra de las herramientas que está desplegándose en este momento, Fernando, para de alguna manera forzar la reforma integral que pretenden de la salud, que es el debilitamiento intencional financiero de las EPS que operan en Colombia de aquí al corte de evaluación financiero que hará la superintendencia en julio. ¿Qué se hace? Pues se retrasa intencionalmente el pago de los ajustes de presupuestos máximos 2021-2022, se debilita significativamente la caja y el patrimonio de nuestras EPS, las de todos los colombianos, y después llega el profesor, el superintendente, a pasar el examen financiero de unos estados financieros que intencionalmente el gobierno ha deteriorado por incumplir con sus obligaciones de pago, y nos pueden estar tendiendo una gran cortina de humo con lo que se tramita en el Congreso, porque puede la superintendencia echarle mano a todas las EPS del país en un solo golpe. Esto tiene muchas rutas. Esta es una administración que ha mostrado que no tiene respeto ni conocimiento de las formas democráticas, ni mucho menos del Estado de Derecho, y que quiere usar el poder simplemente, insisto, en ese proceso de consolidación sistemática, y puede que nos sorprendamos mientras el Congreso está allá discutiendo enmarañado un discurso de reforma integral. Es posible que el superintendente Beltrán haya intervenido a todas las EPS y haya promovido su liquidación. Es decir, todos esos escenarios están en el terreno, y invito a la ciudadanía a que tenga esto muy en cuenta, porque pueden ser distractores, y evidentemente hay que resaltar y reclamarle a nuestros grandes operadores de prensa cómo le hacen de caja de resonancia sistemática a Petro con todas estas ideas, muchas de ellas risibles, ridículas, ilusorias, pero le permiten llenar el ancho banda. Fíjese usted que toda Colombia está a la pata de Petro, como fue en la campaña presidencial. Eso es un método para copar la atención de la mediática, de la prensa y del público, mientras por debajo otros operadores del mismo gobierno van avanzando en distintos sentidos. Lo hemos visto en el tema de paz total, y ahora lo vamos a padecer posiblemente también. Salud, mientras en paz total se nos muestra lo que sucede en cárcel, resulta que en las cárceles del país se están negociando libertades compradas con los grandes grupos mafiosos del país, y el país no lo está oyendo. Entonces esto es la verdadera combinación de las formas de lucha, y por eso pues sí debemos protestar, sí debemos explicarle a la opinión pública lo grave que son estas reformas, y expresarle al Congreso pues que nos oponemos, y que Petro no tiene evidentemente el mandato para hacerlo.